Ya sabéis, gente, que con el comienzo de la nueva season de Fortnite, la season 7 del capítulo 2 de Fortnite, Fortnite, o sea Epic Games, iba a implementar una nueva serie de gráficos en épico en PC. En este vídeo vais a ver cómo ha cambiado Fortnite de antes hasta ahora, sus gráficos y mucho más. Y aparte, voy a reaccionar a la nueva season de Fortnite y voy a ganar una partida en Fortnite en esta nueva season. Así que nada, mírate el vídeo entero ya que es muy importante. Así que dicho esto, dentro vídeo. Bueno, gente, pasamos ya con el vídeo. Y como estáis viendo por aquí en pantalla, estáis viendo los nuevos gráficos de PC en épico, en todo al máximo. Este vídeo no es mío, es un vídeo sacado de YouTube. Pero bueno, como estáis viendo por aquí en pantalla, este chaval está en la nueva season. Nos está enseñando que está todo en épico, ¿vale, chicos? Como habéis visto antes, está todo en épico. Y el vídeo está en 1080 60 fps, o sea, una calidad muy buena. Y mi intención de este vídeo es comparar los gráficos en épicos en PC, que son básicamente iguales que los de la Play 5, a los gráficos de la Play 4, que es donde juego yo. Y nada, mucha gente estará pensando: pero Dani, ¿cómo sabes que es de la nueva season? Pues bueno, como estáis viendo por aquí en pantalla, él cuando va al autobús, está la nave giratoria esta que está aquí arriba, en el cielo. Pues aquí, es un vídeo sinceramente muy bueno, se ve muy bien, han cambiado un poquito los gráficos y se ve sinceramente muy bien. Y nada, yo digo que es un parecido de Fortnite en Play 5, pero en PC en épico, ya que ya sabéis que Fortnite en Play 5 se veía muy bien y mucha gente se quejó, ya que el Fortnite en épico en PC en todo al máximo no se veía tan bien. Fortnite les hizo caso y como estáis viendo por aquí en pantalla, se ve igual que Fortnite en Play 5, o sea, con todo al máximo, con todo al épico, se ve igual que Play 5, o sea, sinceramente, un cambio increíble. Lo malo es que los FPS serán un poquito locos, irán un poquito mal, ya que todo en épico, si no tienes un PC de la NASA, pues te irá sinceramente muy mal. Pero bueno, como estáis viendo por aquí en pantalla, que si nubes, que si la cosa está de caer, que no sé cómo se llama, se ve exactamente muy bien. Y también este chaval no te enseña PvPs, armas, que sinceramente está season está llena de ovnis y es un poquito rara. Podéis ver básicamente que lo que más influye, que lo que más resalta en este pequeño vídeo, son los gráficos en AL y es la buena resolución de gráficos, colores vivos, morados, rojos, azules, que sinceramente es lo más importante y son los colores que alegran a la vista, entre comillas. Y nada, estáis viendo un vídeo sinceramente increíble, o sea, es un vídeo increíble. Y nada, chicos, así se ven los gráficos en épicos en PC al máximo. Así que dicho esto, voy a ganar una partida en Fortnite cambiando a Play 4 en esta nueva season. Dicho esto, dentro lobby. Y bueno, gente, pasamos ya con la partida. Y como estáis viendo por aquí en pantalla, estos gráficos son penosos. Pero bueno, estoy jugando en Play 4, 60 FPS. Y bueno, no se ve tan mal, pero sinceramente hay un cambio brutal de Fortnite en PC en épico, de Fortnite en Play 4. Así que nada, voy a caer aquí en Ciudad de la Calavera. Y gente, he jugado ya un par de partidas y he ganado ya mi primera partida. Pero bueno, mi objetivo era conocer el mapa y no ser tan malo. Objetivo de esta partida, ganar una partida en Fortnite, en solitario, y subirla al canal. Y bueno, esta la Delta es cuando ganas una partida en esta season en Fortnite, que seguramente la tendrá todo el mundo. Hace un ruido un poquito raro y mi colega, bro, me quiere robar ya el arma, que sinceramente no sé qué estaba haciendo. Pero bueno, primera kill de la partida. Madre mía, mi colega, bro, que ha venido aquí a robarme el arma. Buena noticia, han vuelto los de sniper. O sea, no. Madre mía, bro, Dani, por favor, un poco de vista, un poco de vista. Y bueno, también lo que me resulta raro es cómo mejorar ahora armas, ya que como estáis viendo por aquí en pantalla, tienes que encontrar unos nuevos huesos de animales, que sinceramente no sé dónde están. Tienes que encontrar unos objetos o unos huesos raros, que creo que no son de animales, ya que los han cambiado. Que mi colega viene por aquí, bro, que tiene pinta que es bueno, o sea, tiene pinta mi colega que es bueno. Hijo de puta, tío. Un poco loco, chavales, ya que estáis viendo que ¿qué le pasa a mi persona? Madre mía, bro, con los bugs. Pero bueno, gente, siguiente partida. Como estáis viendo por aquí en pantalla, estoy jugando con la skin esta que regalaban en PC, que sinceramente está muy guapa. El skill badge matchmaking está un poco loco, ya que ya sabéis que al principio de la season está sinceramente muy alto. Pero nada, caemos aquí en parque placentero. Me curo tranquilamente, tenemos un gran loot. Espérate que por aquí hay un chaval y me encantaría ir a por ti. Mi colega, bro, ¿qué se piensa? ¿Que no le he visto? O sea, mi colega, bro, madre mía, pero bueno, lo ha hecho bien, lo ha hecho bien. Sinceramente lo ha hecho bien. Y ya sabéis que mi aim actualmente no es el mejor del mundo. Este pico, sinceramente, es una auténtica locura. Está tan guapo este pico, bro. Suerte que llegué al nivel 80 en el anterior pase, ya que si no, este pico no me lo hubiesen dado. Como estáis viendo por aquí en pantalla, me deja mejorarla a una SCAR. Pero por ejemplo, si utilizo estas rueditas, estas raras, me da una FAMAS. Que una FAMAS azul encima. Escudo grande. Madre mía, bro. Madre mía, bro, es que de verdad que el juego no me quiere o algo, De verdad que el juego no me quiere o algo, porque madre mía, bro, o sea, es increíble. O sea, ¿habéis visto esto, chavales? Madre mía, estoy flipando, Y por allí tenemos un chaval, sinceramente, muy peligroso. Ah, vale, que se va de la partida. Espérate, que se va de la partida. Ah, no, que me da más.
Que mi colega me da más, chavales. ¿Esto qué es? ¿Habéis visto esto, chavales? Madre mía, ¿por qué está pasando en esta partida, chavales? Bro, este chaval. O sea, este chaval, aparte de darme por la espalda, ¿qué estaba haciendo? Creo que era un bot, Madre mía, bro. ¡Madre mía, bro! Madre mía, bro, madre mía. Ya empezamos, bro, con las naves. Aquí estamos con las naves estas que me está abduciendo. Mira, 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 mi colega. Que te he dejado a una maldita bala. Espérate, espérate. Que estoy jugando yo Star Trek. Madre mía, bro, con las naves. Espérate, bro, que son dos, bro. Madre mía, bro, ¿qué pasa con los coches? Bro. Madre mía, bro, que no se puede jugar, chavales. No se puede jugar entre las naves y todo, bro. Que no se puede, chavales, que no se puede jugar. Dale, tienes un aim muy malo, Sinceramente das pena. Sinceramente doy pena. Madre, que no Madre mía, chavales, ¿esto qué es? Madre mía, por aquí, muerto, venga, pesado, fuera. Mi colega, bro, aquí. Espérate, bro, que estoy jugando contra el mejor del mundo, Madre mía, bro, pues este chaval, ¿quién es? O sea, la gente me encuentra, bro. Te estoy jugando aquí en modo arena, ya que en partidas públicas es muy complicado. Y nada, modo arena, 1373 puntos. Básicamente, voy a intentar ganar una partida en Fortnite. Ahora sí que sí, en solitario, ya que las partidas públicas tienen un nivel, sinceramente, increíble. Así que nada, quiero comprobar si aquí en modo arena el nivel está más bajo, que creo que sí. Y mi pregunta es si alguna vez se podrá ir a esa nave de allí. En un vídeo, al 100%, tengo que intentar ir a esa nave. Y lo pensé cuando la vi. Dije, 100% tengo que hacer un vídeo intentando ir a esa nave. Así que nada, seguramente en el canal estará. Espérate, pero aquí tenemos un chaval ya. Tiene vida perfecto, voy a reventar a MT, bro. Le he metido a mi colega, ¿no? O sea, vaya reventada. Le he metido a mi colega, bro. Con el sniper encima. Mamma mía, bro. Espérate, por aquí hay un chaval. Madre mía, bro, Perfecto, por aquí un poco de construcción. Vale, mi colega está aquí, creo. Mira a mi colega. Mira a mi colega, bro. El pesado de turno, Mi colega, bro, el pesado de turno. Espérate que coge la lancera. Pero en serio coge la lancera, bro. O para hacer cualquier cosilla, perfecto. Edit por aquí, edit por allí. Estamos sinceramente muy bien. Me siento muy cómodo en esta partida, en esta lobby. Esperaos, chavales, que es un 1 versus 1. Y me encantaría hacerla con el sniper, Mi colega creo que no estará en el arbusto. Estará por allí mi colega, ¿verdad? Tiene pinta que mi colega está por aquí. Perfecto, llegamos al punto. La pregunta es, ¿el chaval este dónde estará? ¿Cómo? Ah. Espérate. Espérate que me das al... ¡Madre mía, chavales! ¡Madre mía!